Señoras y señores, un año más presentamos lo que va a ser nuestra presencia institucional, nuestra presencia en la nueva edición de la Feria de Turismo Interior, Intur. También lo que va a ser nuestro planteamiento estratégico de cara al 2017 en materia de turismo. Quiero destacar en primer lugar que este año cumplimos 20 años. Intur cumple su vigésima edición y por tanto vamos a realizar un especial esfuerzo que nos sirva para hacer un diagnóstico de la evolución del turismo de interior en estos 20 años, para analizar la trayectoria de la Feria Intur y también para introducir novedades con motivo de este aniversario. En este sentido, la Junta de Castilla y León se presenta en Intur con el objetivo de afrontar los principales retos del futuro en materia turística. Retos que no son otros que el impulsar nuestra oferta turística, el estructurar nuestra oferta turística en productos especializados, en productos singulares, el que ese crecimiento del turismo de interior se traduzca en una generación de empleo y de riqueza económica. También queremos impulsar la cualificación de nuestra oferta. Como no podía ser de otra manera, ese crecimiento del sector turístico para dinamizar nuestro medio rural. Para el cumplimiento de estos objetivos, nuestra presencia en Intur va a incorporar novedades tanto en planteamientos estratégicos como en planteamientos promocionales. Así, nuestra estrategia en Intur se va a desarrollar en dos ámbitos fundamentales que queremos compartir con ustedes. Por una parte, la revalorización de nuestro sector turístico y, por otra, la comercialización internacional de Castilla y León como destino turístico. En lo que se refiere a la revalorización de nuestro sector turístico, queremos impulsar en Intur dos aspectos fundamentales, aspectos relacionados con la profesionalización, con la cualificación del sector turístico, como son la formación y la generación de empleo. En el ámbito de la formación, creemos que es fundamental el impulsar nuestro plan de formación y así lo haremos con la celebración de una jornada empresarial sobre formación turística, formación como factor de calidad y clave para la internacionalización de nuestro sector. Y en relación a la generación de empleo, en este año, por primera vez, vamos a apoyar la celebración de un foro de empleabilidad turística, con el fin de acercar las necesidades de personal generadas por el crecimiento turístico a las demandas de empleo en el sector, con el objetivo de potenciar las contrataciones, con el objetivo de creación de empleo. Y en el segundo ámbito del que les hablaba, referido a la comercialización internacional de Castilla y León como destino turístico, en el marco de Intur vamos a organizar una reunión del Grupo de Trabajo Europeo, Eurovelo, Ruta de la Costa Atlántica, un proyecto europeo al que pertenece Castilla y León y que trata de impulsar el cicloturismo como producto turístico a nivel europeo. Y además, como novedad en esta edición, vamos a organizar unos talleres de internacionalización de carácter empresarial con el objeto de impulsar la salida al exterior de nuestros empresarios, de potenciar la importancia del conocimiento turístico, así como la comercialización en línea y la segmentación del turismo de interior. Con este mismo objetivo, vamos a potenciar la vertiente profesional y comercial de Intur a través del espacio empresarial, participando activamente en la organización de certámenes comerciales y que gozan de una gran reputación a nivel comercial y empresarial por la alta rentabilidad de los contactos obtenidos que hemos constatado edición tras edición. Así, volvemos a contar con Intur Negocios, con Intur Idiomático y con Intur Rural. Intur Negocios va a contar este año con 97 compradores, 55 nacionales y 42 internacionales de 14 nacionalidades diferentes y hasta el momento están acreditados 237 vendedores del sector turístico, de los que más de 30% proceden de Castilla y León. Queremos impulsar, asimismo, el desarrollo del turismo idiomático como uno de nuestros ejes estratégicos fundamentales en la internacionalización de nuestra demanda turística. Y para ello vamos a aprovechar el potencial del aprendizaje del español en Castilla y León como recurso turístico a través de Intur Idiomático, un escaparate profesional de nuestra oferta de turismo idiomático que contará con la asistencia de 110 contactos comerciales.
Y Tour Rural nuevamente será producto estrella de nuestra oferta turística. Un Intour Rural enfocado como un encuentro directo entre el empresario y el cliente dentro de la propuesta de fin de semana de la feria, en la que hay un encuentro más directo entre el potencial turista y nuestros empresarios. Además, Intour contará en esta edición con un área de innovación y con el segundo foro empresarial de innovación y tecnologías turísticas, donde diferentes empresas podrán mostrar todas sus novedades y productos innovadores para el sector. Dejando los planteamientos estratégicos y abordando los planteamientos promocionales, y en cuanto a la parte de contenidos, vamos a priorizar en esta edición de Intour un enfoque absolutamente novedoso de ordenar y estructurar nuestra oferta turística sobre la base de la importancia y de la relevancia histórica de Castilla y León. Sin duda, somos una comunidad cuya historia es la historia de España y estamos convencidos de que todos los eventos, personajes, rutas, acontecimientos de trascendencia histórica, tanto a nivel nacional como internacional, pueden y deben ser atractivos fundamentales para nuestro desarrollo turístico. Y con esta premisa queremos hacer de la relevancia histórica de Castilla y León en España y en el mundo un recurso turístico. Y ello incluye nuestro patrimonio monumental, nuestras catedrales, nuestro románico, nuestras juderías, nuestro Mudéjar, nuestra Semana Santa, nuestras rutas históricas como el Camino de Santiago, el Camino del Cid o la ruta Vía de la Plata, así como nuestros personajes históricos Santa Teresa, Isabel la Católica, Carlos V, nuestras fiestas de interés turístico de contenido histórico y, por supuesto, nuestros conjuntos históricos. Más de 120 localidades repartidas por toda la comunidad que son un ejemplo de conservación en el tiempo, seña de identidad y herencia de nuestros antepasados, conjuntos que queremos reivindicar y potenciar desde nuestro punto de vista turístico. Complementariamente a este planteamiento, vamos a poner el peso en cuanto a nuestros contenidos turísticos en la promoción de nuestro turismo rural. Un turismo rural estrechamente vinculado al turismo de naturaleza, al turismo deportivo en entornos naturales y en cuanto al turismo activo en nuestra comunidad. Todos ellos sabemos que son recursos fundamentales que dotan de contenido a nuestra oferta de turismo rural que vamos a seguir promocionando bajo parámetros de calidad y bajo la máxima referencia de calidad en turismo rural que son nuestras posadas reales. Como tercera línea promocional, vamos a incidir en el desarrollo de nuestra oferta gastronómica, de nuestra oferta enogastronómica. El turismo gastronómico va a tener una presencia fundamental en Intour 2016 y lo haremos con la oferta que nos aportan las 5 rutas del vino certificadas de Castilla y León y con el apoyo organizativo de diferentes acciones a desarrollar estos días de feria. Acciones como el 12º Campeonato de Cocineros de Castilla y León, organizado por la Asociación de Maestres de Cocina en busca del representante de Castilla y León en el Campeonato Nacional de Cocineros Bocuse d'Or, España. Y el 10º Campeonato Regional de Profesionales de Sala, que cuentan con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Y también quiero trasladarles que vamos a estrenar en este Intour 2016 como novedad un espacio gastronómico donde se podrá degustar nuestra gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos de Castilla y León. En este nuevo espacio gastronómico se podrán degustar tapas elaboradas con productos de las 9 provincias de la comunidad, así como los diversos vinos de nuestras denominaciones de origen. En el marco de la feria vamos a convocar la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León, mesa que ha trabajado de forma activa en la elaboración del Programa de Promoción Nacional e Internacional de Turismo Gastronómico que se presentará en el marco de la feria. Y finalmente, un cuarto eje promocional estará referido al 20º aniversario de la Feria Intour. Nos servirá este cumpleaños para dar una visión general de la evolución del turismo interior en estos últimos años. Una evolución que analizaremos mediante la celebración del 2º Congreso sobre Turismo de Interior, en el que se van a realizar los retos que tenemos fijados en turismo de interior de una forma práctica y con el objetivo de internacionalización de nuestra oferta. Asimismo, queremos dar a conocer la creciente importancia del turismo interior a través de un espacio expositivo a la entrada de la feria, en el que se podrán repasar visualmente los 20 hitos de la Feria Intour y su evolución en estos 20 años.
Asimismo, el espacio Las 20 mejores experiencias de Castilla y León es otra novedad en esta edición, en la que las 20 empresas ganadoras del concurso de experiencias turísticas de las 9 provincias de nuestra comunidad van a poder comercializar sus productos con el objetivo de conmemorar los 20 años de Intur. Hay algunas otras cuestiones que queremos trasladarles, como el diseño y características del stand y los actos institucionales que vamos a celebrar, que serán expuestos por el director general de Turismo, Javier Ramírez.